En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a anunciar por todo el mundo la buena noticia esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Qué grande es la confianza que nos tiene el Señor de hacernos depositarios del anuncio de la buena nueva para que vayamos por todo el mundo a predicarla a quienes primero, claramente, y lo refleja hoy día esta página del Evangelio de Marcos, nos ha costado tanto creer. Muchas veces, como los discípulos, nosotros hemos desacreditado a algunos testigos de la resurrección, no hemos sido capaces de creerles. Y sin embargo, a estos escépticos e incrédulos, a estos racionalistas y cabezas duras, diríamos, nos ha confiado la misión de evangelizar. Gracias, Señor, por la misión que nos depositas. Gracias porque a pesar de nuestra obstinación e incredulidad, nos depositas entre nuestras manos esta misión. Teniendo como inspiración aquel mensajero de la paz que fue por todo el mundo durante este largo pontificado anunciándote, también nosotros hoy día en este tiempo tomamos el relevo de ir a anunciar a toda la creación tu buena nueva. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Y hoy en sábado y en esta octava de Pascua, les bendiga a Dios por la intercesión de la Virgen María, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.